Esta espléndida fotografía nos muestra Carmen Martín Gaite en una reciente estancia en Nueva York, una estancia que ha sido dilatada, como seis meses más o menos, durante los cuales ha estado dando cursos y conferencias en la Universidad de Columbia. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia neoyorquina? Bueno, me ha gustado mucho. En primer lugar, una de las cosas que me ha parecido más, más bonita es estar cinco meses que han sido. Sin, sin acordarme absolutamente de ningún problema práctico ni tener, ni, ni tener ninguna preocupación. Las presiones de ambientales que se dicen. <laughs> Eso es. Y luego, por otra parte, la, las clases tuvieron mucho interés porque era en Barnard College, no era en Columbia, era en Barnard College. Claro que, ti, que, que tiene relación con la Universidad de Columbia. Y estaba dando clases de, un poco de, de teoría literaria en general. Pero luego ya las alumnas. Acabaron preguntándome mucho por mi propia obra, y entonces pues fue muy bonito porque empezamos a hablar de mis libros y ellas sabían más que yo, porque yo mis libros nunca los releo. Y entonces al final casi era yo la que tomaba notas. Es <laughs> Una sorprendente de... casi siempre ese reencuentro, ese encuentro con, con la historia y con la obra pasada a través del reflejo que, que da en otras personas. Es, ¿no? es verdad, sí. Re Resulta muy, muy sorprendente que alguien te recuerde, por ejemplo, concretamente una chica que era muy inteligente y que estaba muy interesada en, en mis novelas, me preguntaba mucho por, por una de ellas, Ritmo Lento, que le interesaba mucho, novela que yo jamás había releído desde el año 62 que la escribí. Y, y claro, como me hacía tantas preguntas de cosas concretas, pues llegué a releerla entonces. Y es como encontrarse casi con un, con un aspecto de, de, tu, de tus recuerdos y de tu persona que está muy... Muy olvidado, ¿no? Esa novela, que es una novela importante de la que acabaremos, de la que acabaremos por hablar mucho en su momento, eh, creo que se corresponde un poco con una, un poco una suerte de definición de tu, de tu propio ritmo, ¿no? Bueno, sí. Yo desde luego, como soy de provincias y sigo siendo provinciana totalmente, pues eh, me he criado como creo que sabes en Salamanca, que es una ciudad muy, muy tranquila o lo era, por lo menos cuando yo vivía allí. Y nunca he perdido esa especie de tranquilidad, eh, o procuro conservarla, aunque es muy difícil, para hablar, sobre todo, para conversar con la gente, para comer, para pasear, y, y hacer todo lo que puedo hacerlo lo más despacio posible, lo cual me parece que no quiere decir hacerlo eh, con desatención o hacerlo o hacerlo con pereza, sino simplemente hacer las cosas demoradamente, quizá para degustarlas más, claro que el tiempo en el que ahora vivimos facilita muy poco esa vocación hay, mía. Hay una contradicción entre tu vocación y el Bastante tiempo que se. Bastante clara, viene. sí. Tú naces en Salamanca el 8 de diciembre del año 1925. Sí. Tu padre era notario. Notario de Salamanca, sí. Y en una de las dedicatorias de tus libros dices que tu padre era abnegado y tenaz. Por cierto, sí. Además, precisamente me estoy acordando mucho de él hoy porque mañana era, era su santo, que siempre lo celebrábamos. Tu padre tenía una gran biblioteca, según creo, uh -huh. sí. y además de encauzar tus lecturas, eh, influyó, sin duda alguna, en que tuvieras una, una, una inclinación precoz hacia las letras. Eh, sí, efectivamente, yo creo que la, la afición a leer realmente se la debo a mi padre.